Si por fin se te hizo justicia, yo ni sabía que tarde o temprano esa bruja de Amber iba a caer. Nunca dejamos de creer en ti y te pedimos perdón por haber dudado de ti la primera vez. No nos imaginábamos lo que estabas sufriendo, pero ahora estamos aquí para reparar nuestro error. Queremos verte triunfar otra vez, maestro. Amber Heard al enterarse que las supuestas evidencias contra Johnny Depp eran falsas. ¡Quedé como un tonto anoche! Los fans al enterarse que Amber estará fuera de Aquaman 2. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, este video lo planeaba sacar semanas atrás, pero debido a actualizaciones en el caso, decidí posponerlo, hasta darme cuenta que esté en condiciones para poder presentarlo. La cosa es que seguiremos con esta serie sobre el caso de Johnny Depp y Amber Heard, y parece que la balanza se inclina a favor del actor, debido a que mucha gente no dejó de creer en su inocencia, y como se están uniendo para combatir al verdadero problema, y el juicio y la actitud de la actriz en el mismo ha dado mucho de qué desear, y más que provocar lástima solo ha provocado burlas. Pero bueno, es hora de dar mi opinión al respecto. Esto ya se veía venir. Cuando creíamos que todo estaba perdido para Johnny Depp, nos llevamos la sorpresa de que por fin ha contraatacado y el actor ha convocado un juicio. Sin embargo, como todos sabemos, Amber Heard no se quedaría con los brazos cruzados, ya quería de todo para hundir la carrera del actor. Pero gracias al apoyo de todos los fans, esta ha renacido, Juan Fénix de las cenizas, debido a que muchas productoras le han ofrecido más trabajo, aunque en algunos casos el mismo actor ha rechazado debido a que algunas apoyaron a Amber. Tomemos como ejemplo Disney y Warner, quienes al principio lo sacaron de los proyectos de Piratas del Caribe y Animales Fantásticos respectivamente, mientras que a Heard la seguían promoviendo, dándole mucha publicidad a su personaje Mera para la segunda película de Aquaman. Maldita bruja, las productoras de cine o son doble cara o son ciegas que no se dan cuenta que le está arruinando la carrera a un inocente, mientras que a esta maldita bruja la recompensan. En serio, ustedes hablando de respeto pero no lo aplican. Pero como ahora mencioné, antes la balanza ahora se está inclinando a favor de Depp, porque poco a poco se ha estado descubriendo todo el circo que ha estado armando la actriz, porque aquí más que nada la envidia y toxicidad ha llegado a niveles prácticamente incalculables. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para hacerle daño a un hombre? Porque se ha hablado mucho de la violencia contra la mujer, pero también ¿qué hay de nosotros? Porque no se trata ya de feminismo, se trata de misandria, un término muy poco conocido, al contrario de la misoginia, el cual es el desprecio hacia los hombres. Quizá la mentalidad de Amber tendría que ver con su pasado, quién sabe, porque recordemos que Johnny no es el primer hombre con el que ha salido, y ellos tendrían que dar su opinión de cómo fue su relación, y esto pueda servir como evidencias irrefutables contra ella. Pero bueno amigos, aún nos falta muchísimo por aprender en este concepto. Pero bueno, ahora necesitamos ir hacia el contexto de lo que fue el juicio amigos. Cuando se tiene a la gente de tu lado que te apoya, no habrá nada que ningún mal te pueda atacar, por mayor que sea. Porque si Amber quisiera hacerle más daño a Johnny, tendría que pasar por encima de sus fans. Muy bien dicho, si quieres hacerle algo a Johnny tendrás que pasar por encima de nosotros. A ver si muy valiente, porque apuesto que con la gente de tu misma calaña no te metes, bruja cobarde. Llegarás a él por encima de mí. Y de mí. Y de mí. Ahora sí vamos con la cronología de los hechos. Ante un jurado de 7 personas en el condado de Fairfax, Virginia, Johnny y Amber continúan enfrentándose en el juicio por difamación que entabló contra su ex desde el 11 de abril, en donde revela detalles de la violencia que sufría por parte de su expareja. El actor ha luchado contra viento y marea para demostrar su inocencia. Mientras tanto, Heard incluso ha hecho circo para demostrar que Depp la maltrataba. Y lo más ridículo es que la actriz se había cubierto con una pesada capa de maquillaje para, según ella, cubrir los moretones. Pero aquí hay una curiosidad. Según las fotos filtradas con los supuestos moretones que datan del año 2016, pero aquí hay algo curioso, la misma marca de maquillaje ha desmentido eso, ya que Amber dice que esas fotos son del 2016, pero la misma marca ha argumentado que el maquillaje específico que utilizó la actriz
salió al mercado en 2017, es decir, un año después. Entre los testimonios que se han dado en las últimas semanas, tanto Amber Heard como Johnny han relatado los supuestos abusos físicos, psicológicos y verbales que sufrieron a manos del otro. Heard afirmó este lunes que el ambiente de violencia en el que se vivió su matrimonio era normal y que eventualmente tuvo que pedir el divorcio. Sabía que si no lo hacía probablemente no sobreviviría literalmente. Tenía tanto miedo que todo terminara realmente mal para mí y realmente no quería dejarlo. Lo amaba tanto, como asegura la actriz. Heard relató que su carrera como actriz se ha visto impactada desde la primera demanda en el 2019. Su papel en Aquaman y El Reino Perdido fue reducido en una nueva versión del guion, manifestó Amber. Además, también añadió que quiere seguir adelante en su carrera y vida personal. Tengo un bebé, quiero seguir adelante. Quiero que Johnny también siga adelante, dijo Heard. Solo quiero que me deje en paz. Camille Vázquez, la abogada de Johnny, cuestionó a Heard acerca del maltrato físico que ella expresaba. Le preguntó específicamente acerca de un golpe en la nariz que la actriz confirmó que sucedió en el 2013 y del que no hubo marcas visibles. Aquí cabe recalcar una cosa. Podemos notar algo peculiar, y es que mientras una grita y alardea para conseguir atención, el otro simplemente hace lo mejor que sabe hacer, quedarse callado. Porque el actor, sin siquiera pedirlo, los fans acudieron a las afueras del juzgado para apoyar al actor, y algunos amedrentaron a la actriz por el daño que le ha hecho. Desde muy temprano, algunos fans del actor se dieron cita en los tribunales de Fairfax para apoyar a su ídolo. La mayoría pidió justicia y se pronunciaron en contra de la actriz por las afirmaciones que hizo en contra de él, quien al arribar al lugar fue captado por las cámaras de medios locales. Minutos después llegó Heard. Se ha dado a conocer que ambos tienen prohibido dar autógrafos o convivir con las personas que acudan al lugar. Pero aún con esto, los seguidores del protagonista de películas como Charlie y la fábrica de chocolate quieren hacerle saber que no está solo y lo apoyan. Incluso han implementado en Twitter el hashtag Justice for Johnny Depp o Justicia para Johnny Depp en español. Quienes estuvieron presentes esta mañana llevaban carteles y se reunieron en grupo para alzarlos, mientras gritaban a favor del también productor. Los espectadores hicieron de todo para poder asegurar su lugar en el tribunal, desde acampar un día antes, dormir en sus vehículos y hasta pagar un viaje de $30,000 a ese lugar. Pero entre los casos de fanáticos más notorios, tenemos incluso el de una mexicana que decidió viajar para unirse a la fanaticada a apoyar. Fue a través de una cuenta de TikTok en la que la señorita Julia Morales, originaria de Guasave, Sinaloa, se volvió viral en la plataforma de videos cortos por estar durante horas, incluso en la lluvia, apoyando afuera de la corte, junto con decenas de fans al actor de películas como Piratas del Caribe, con la bandera de México y un cartel en inglés que dice «De Guasave, Sinaloa, México para apoyarte. Te amamos, Johnny. Yo creo en ti». El fanatismo de Julia Morales provocó que durante la entrada y salida de Amber Heard en la corte de Virginia le grite improperios a la actriz de Aquaman. Julia Morales asegura que lo bueno es que Amber Heard sí entiende español, para que entienda que también hay un rechazo por parte de la comunidad latina. La comunidad de TikTok ha comentado las publicaciones de Julia. Muchos la consideran una representante de todas las personas que no pueden estar presentes apoyando a Johnny. Internautas la identificaron por ser la chica que le gritó "Te amo" a Johnny Depp durante una de sus salidas del tribunal. Algunos usuarios que siguen sus videos le sugieren a la joven sinaloense que se lleve un micrófono para que se escuche aún más alto su cariño a Depp. Ahora, vamos a alejarnos un poco del tema porque aquí hay una moraleja, amigos míos. Y es que no importa como hombre el éxito que tengamos, siempre, pero siempre debemos tener cuidado en no cometer el mismo error que siempre cometemos. Y es el de no encontrar a la mujer ideal, porque muchas veces por desesperación cometemos el error de encontrar y salir con la primera que encontramos. O peor aún, si eres de aquellos hombres que ya había experimentado una relación sentimental, no cometas el mismo error primero. Lo primero es que debes conocer un poco más de ella, investigar más, pero más a fondo acerca de su personalidad, hablar con su familia y demás personas que la rodean. Porque muchas veces puede pasar que en su familia sea una buena persona, pero fuera del hogar ya sea otra, y esto a la larga podría traer consecuencias en la mayoría fatales. Así que la clave de una relación es principalmente el respeto.
Si bien a veces la monotonía nos hace hacer cosas que no debemos, lo mejor es que si se dan cuenta todavía se puede remediar, porque el asunto de la violencia ya no solo es cosa de mujeres, es algo que afecta a todos por igual, porque recordemos que no solo somos hombres y mujeres en el mundo, somos seres humanos. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y walkthroughs, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.